Alicorp es una empresa multilatina. Nuestros productos llegan a más de 30 países y contamos con operaciones en Bolivia, Perú, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Uruguay. Con más de 150 marcas a través de nuestros 4 negocios. Consumo masivo, ingredientes e insumos para otros negocios, apicultura y molienda. Contribuimos al desarrollo profesional de más de 7.000 colaboradores de manera directa y a más de 35.000 de manera indirecta. En Alicorp buscamos el progreso y liderazgo de cada uno de nuestros negocios, que nos permiten conectar y articular con nuestros clientes, de manera que generemos valor a la sociedad de los países en los que operamos. En Bolivia, somos una empresa agroindustrial líder en el mercado. Compramos la producción de grano de soya y de girasol de nuestros agricultores. Nuestra área de soluciones agrícolas busca ser un aliado del productor, ofreciendo un modelo de negocio integral que nos permita crecer juntos. Formamos parte de todas las etapas del ciclo productivo en el campo, que va desde la siembra hasta la cosecha. Somos la empresa agroindustrial que participa con el mayor financiamiento al agricultor en Bolivia, contribuyendo al desarrollo del agro para la producción agrícola en las campañas de soya y girasol. Proveemos al agricultor insumos de calidad. Nuestro portafolio de agroquímicos, semillas y fertilizantes garantizan la eficiencia y productividad de sus cultivos. Contamos con un excelente equipo de asesores de campo que brindan asistencia técnica, acompañando al agricultor durante todas las etapas del desarrollo de sus cultivos. De manera paralela, nuestro equipo en oficina está siempre dispuesto a resolver las necesidades de nuestros socios con amabilidad, agilidad y eficiencia. Contamos con la red de acopios más grande de Bolivia, con 11 centros de acopio distribuidos por toda la zona productiva, lo que nos permite estar más cerca de nuestros agricultores. Tenemos una capacidad de almacenamiento para más de 600.000 toneladas métricas de soya para la recepción de los granos producidos por nuestros agricultores. Lo hacemos de manera ágil y eficiente, cumpliendo con todas las normas vigentes, y contamos con personal altamente capacitado, brindando un excelente servicio en cada uno de los puntos de recepción. Trabajamos con herramientas financieras como futuros y opciones en la Bolsa de Chicago, que nos permiten mitigar la volatilidad de los mercados internacionales. Esto nos permite actuar con seriedad y transparencia a la hora de cerrar los precios con nuestros agricultores. En Alicorp trabajamos incansablemente para agregar valor a las materias primas bolivianas. Prueba de ello son nuestras dos fábricas de molienda, que cuentan con una capacidad de producción de más de 1.000.000 de toneladas al año, donde convertimos el grano de soya y girasol que viene del campo en harina de alta proteína, aceite crudo y refinado para exportación y consumo local. Gracias al trabajo que inicia con nuestros agricultores, llegamos hasta nuestros consumidores finales, vinculando el campo con los hogares y cumpliendo con nuestro propósito de alimentar un mañana mejor. En Corteva Agriscience entendemos la responsabilidad de comunicar y promover las buenas prácticas agrícolas. Lo primero a tener en cuenta es el uso responsable de productos fitosanitarios. Para eso es indispensable incorporar algunos hábitos antes, durante y después de la aplicación. Antes de la aplicación, es muy importante contactar a un profesional técnico agropecuario previo a la adquisición del producto. Además, si el producto es banda roja, deberá contar con receta agronómica. Es imprescindible comprar en distribuidores habilitados para tener una compra segura y verificar la fecha de vencimiento y el número de lote. Transportar los productos apartados de animales, forrajes y alimentos. Es necesario informarse antes de aplicar el producto y tener en cuenta los riesgos. Es muy importante medir las condiciones climáticas, tan importante como calibrar las máquinas pulverizadoras, usar el equipo de protección personal,
lavar los envases mediante el triple lavado o lavado a presión. Además de perforar los envases para que no sean reutilizados. Durante la aplicación tenemos que seguir cumpliendo con las buenas prácticas agrícolas, verificar las condiciones climáticas, usar el equipo de protección personal, controlar la presión del equipo, aplicar con especial cuidado siguiendo las medidas de mitigación en las zonas próximas a ambientes que requieren especial protección, como poblaciones cercanas y ecosistemas naturales. Utilizar tarjetas hidrosensibles. Asegurarse de que no haya animales o personas cerca. Y para completar el proceso de las buenas prácticas agrícolas después de la aplicación, usar el equipo de protección personal. Lavar el equipo de protección personal separado de la ropa de uso diario. Respetar los tiempos de carencia. Respetar los tiempos de reingreso al lote. Entregar los envases vacíos para su disposición final en los centros de acopio de envases vacíos de plaguicidas autorizados más cercanos. Siguiendo estas recomendaciones técnicas, antes, durante y después de la aplicación, estamos respetando y forjando las buenas prácticas agrícolas, asegurando la protección del medio ambiente y la salud humana. Súmate y sé parte tú también de las buenas prácticas agrícolas. Corteva AgriScience. Sigamos creciendo. Ahora sí vamos a arrancar. Vamos a invitarlos, queridos amigos, a que se pongan cómodos para arrancar el primer ciclo de capacitaciones virtuales de Alicor en este 2022. La primera conferencia se va a tratar de el manejo de enfermedades en el cultivo de la soya. Vamos a tener un invitado realmente especial, una persona muy conocida y reconocida por el agro en Santa Cruz y en gran parte de las zonas productivas de nuestro país. Pero antes de eso, yo quiero invitar a la ingeniera Oriana Mesuti, ella es jefa de proyectos de Molienda, para que les dé la bienvenida a todos ustedes, los productores que están aquí presentes en busca de las capacitaciones técnicas que nos tiene preparada Alicor. ¿Cómo está, Oriana? Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Pablo. Muchísimas gracias por la presentación. Realmente para nosotros es un placer poder tenerlos a ustedes por este medio virtual. Y en nombre de todo el equipo de Soluciones Agrícolas de Molienda, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva versión de ciclos de conferencias virtuales de Alicor. La verdad que nos hubiera encantado arrancar el año haciendo este tipo de conferencias de una manera presencial, ¿no? Pero la coyuntura actual de pandemia nos obliga a seguir haciéndolo de esta manera virtual. Nuestro objetivo con esto es básicamente continuar con este acompañamiento al agricultor y seguir con esta transferencia de conocimiento hacia el agro boliviano. Obviamente con profesionales especializados de temas de interés que son de todos ustedes. Nosotros llevamos casi 2 años haciendo este tipo de conferencias virtuales donde hemos capacitado a cerca de 3.000 participantes y nuestra idea igual en este año 2022 es poder seguir con este tipo de iniciativas que son totalmente gratis y está abierta para todo el público. En esta ocasión quiero agradecer toda la colaboración del equipo de Corteva que nos ha apoyado para poder llevar a cabo esta conferencia. Y para finalizar, quiero dar un agradecimiento especial a nuestro disertante de la noche, el ingeniero Julio César Navarro, que es un destacado investigador de Corteva. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo contigo, Pablo, para que lo puedas presentar formalmente al ingeniero Navarro. Muchas gracias. Gracias, Oriana. Los agradecidos realmente somos nosotros porque definitivamente este tipo de charlas virtuales que viene ya haciendo hace bastante tiempo Alicor han sido de mucha ayuda para poder capacitarnos constantemente en vista de que las capacitaciones presenciales obviamente han tenido que
quedar un poco atrás ya, pero definitivamente nosotros estamos muy complacidos con la gran convocatoria que tiene Alicor y toda esa gente que ha llegado a el Zoom de Alicor a través de la virtualidad para presenciar la charla del ingeniero Julio César Navarro, que lo vamos a presentar en este momento porque él es egresado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno con una especialidad en protección de cultivo. Actualmente está en el área de investigación y desarrollo de Corteva Agriciense Bolivia. Buenas noches, ingeniero Navarro, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Pablito. Un saludo cordial a la gente de Alicor y a todos los presentes esta noche. Muy buenas noches. Queridos amigos, los dejamos con el ingeniero Julio César Navarro, estrenándonos aquí con Alicor. Realmente queremos pedirle de que todas las preguntas que tengan en esta noche las vayan dejando a través de el recuadro de question and answers de la parte superior de la plataforma Zoom o en los chats que el equipo que tenemos nosotros acompañándonos se va a encargar de hacerlas llegar para después, al finalizar la disertación del ingeniero Navarro, las vamos a responder todas. Ingeniero, la plataforma Zoom de Alicor es toda suya. Ok, muchas gracias. La verdad que esta noche lo que quiero compartir un poquito es la experiencia sobre algo que es muy importante en el cultivo de la soya y de repente una de las grandes preocupaciones que tiene el productor a la hora de producir este cultivo: las enfermedades. El dolor de cabeza de todos los años, todas las campañas, es algo que, en el cual el productor tiene que lidiar, ¿cierto? Es algo que de repente es muy importante, es algo que año a año la dinámica de estas va cambiando, va aumentando y por ende eso repercute en la productividad. Pero para poder hacer un manejo correcto de esta problemática de las enfermedades en el cultivo de la soya, muy importante, un buen diagnóstico, una buena identificación para poder hacer posteriormente un manejo. Desde el momento que yo puedo hacer un buen diagnóstico, voy a reconocer de una manera correcta a mi enemigo, al que me está causando daño, al que me está bajando el rendimiento, el que me está causando merma. Es por eso que es muy importante conocer conceptos básicos, que son, por ejemplo, el síntoma y el signo. Un concepto básico de enfermedad, ¿qué es una enfermedad? Es una alteración morfológica y fisiológica en la planta, que puede ser causada por un agente biológico, físico o químico. Eso se va a traducir en una demostración de un síntoma o de un signo en la planta. Pero ¿qué es el síntoma? Es lo que nosotros, en campo, el productor, el técnico puede ver. Es la manifestación de la enfermedad producida por la planta. Cuando yo veo una clorosis, cuando yo veo una necrosis, cuando yo veo una defoliación, esa es la manifestación de la enfermedad, ese es el síntoma. Y es muy importante, ¿por qué? Porque yo voy a poder diferenciar y reconocer cada una de las enfermedades que pueden estar afectando mi cultivo. Muy importante el diagnóstico. ¿Y qué es el signo? Es la manifestación del hongo, del patógeno producido por la enfermedad específica. Ahí podemos ver micelio, podemos ver microesclerosio, esporas. Entonces, estos conceptos son muy básicos. ¿Para qué? Para poder reconocer un sinnúmero de enfermedades que tenemos presentes y establecidas a nivel local en el cultivo de la soya. El listado es grande. ¿Todas ellas son importantes? No todas. Algunas vamos a tener que controlarla todos los años, otras serán de aparición esporádica, otras serán de aparición por epifitia, por condiciones muy específicas, pero el listado es grande. Tenemos enfermedades que son causadas por hongos, que son causadas por bacterias, que son causadas por virus, enfermedades que atacan a nivel de raíz, enfermedades que atacan a la hoja, a la vaina, al tallo, al peciolo.
Esta noche quiero hacer foco solamente en tres enfermedades, y son enfermedades foliares causadas por hongos. Son enfermedades que año a año, si uno no hace un buen manejo, si no hace un buen control de estas enfermedades, van a repercutir en pérdida de rendimiento. Si bien el listado de enfermedades que tenemos es grande a nivel local, es muy importante que el productor entienda que cada una de estas enfermedades van a tener una dinámica durante todo el ciclo del cultivo de soya. Algunas aparecerán en los estadios tempranos, otras durante todo el ciclo, otras harán su aparición al final del ciclo. Cada una de ellas tiene una dinámica y es por eso que es importante que nosotros conozcamos esa dinámica. Solamente voy a hacer referencia de las tres enfermedades que vamos a estudiar esta noche. Por ejemplo, Cercospora kikuchi. Es una enfermedad que si bien está durante todo el ciclo del cultivo, va a estar latente durante todo el ciclo del cultivo, ella se hace muy importante al final del ciclo. ¿Por qué? Porque es un hongo oportunista, va a esperar a que la planta entre en debilidad. ¿Para qué? Para que pueda causar daño. Entonces, eso me hace referencia al comportamiento de esa enfermedad. Entonces, yo no me voy a preocupar mucho durante toda la etapa temprana del cultivo, pero sí para mí va a ser muy importante al final. Y es por eso que se la denomina también como enfermedad de final de ciclo. Otra enfermedad, Septoria. Es una enfermedad que tiene una característica importante. Ella aparece en las etapas tempranas, aprovechando la debilidad del establecimiento de la etapa susceptible del cultivo, después desaparece y vuelve a aparecer al final del ciclo, teniendo un comportamiento similar al de Cercospora kikuchi. Por eso es que esas dos enfermedades son consideradas como el complejo de enfermedades de final de ciclo. Esa es su dinámica. Cuando hablamos de Corinéspora, otra enfermedad que vamos a detallar esta noche, es una enfermedad que aparece un poco más temprano. Su dinámica va a empezar cuando se den condiciones de microclima dentro del cultivo especiales, cuando empieza el cerrado del surco allá por inicio de floración. Ahí toma importancia esta enfermedad y va a permanecer durante el resto del ciclo del cultivo. Entonces, esta es otra dinámica. Roya de la soya, Phacopsora pachyrhizii, que es una de las enfermedades más importantes hoy por hoy en Bolivia, en realidad que es la que determina cuándo empiezo a aplicar y cuántas veces voy a aplicar. Miren, para ella, su dinámica, dependiendo de las condiciones de clima, de las condiciones predisponentes, puede empezar desde etapas muy tempranas. Entonces, sé y entiendo que hay muchas enfermedades en el cultivo de la soya. Algunas de ellas serán muy importantes, otras no tanto, pero entender su dinámica es muy, muy importante. Solo para hacer referencia de algunas enfermedades que son importantes, Cercospora kikuchi, Septoria glicine, que les habíamos mencionado, Phacopsora pachyrhizii, la roya de la soya, Corinéspora cassicola, Myrotecion roridum, que es una enfermedad que en realidad aparece en complejo con la Corinéspora cassicola, la mancha anillada, teniendo siempre mayor importancia lo que es manchanilla. Microsfaera difusa, el oidio, de repente hoy no tiene importancia, pero es una enfermedad que tiene capacidad de bajar la merma de rendimiento bajo condiciones específicas. Hoy por hoy no es importante. ¿Por qué? Porque al hacer aplicaciones para roya, para este complejo de enfermedades de final de ciclo, manchanilla, las herramientas, los fungicidas que estamos utilizando son altamente eficientes, por eso es que ahora no lo vemos. Pero antes, cuando no había roya, antes cuando no había mucha mancha anillada en invierno con materiales altamente susceptibles, era un dolor de cabeza, que es una enfermedad que está presente. Es muy bueno entender también que cada una de estas enfermedades tienen potencial de daño, tienen potencial de mermar el rendimiento en el cultivo de la soya. Por ejemplo, Microsfaera difusa, esa enfermedad denominada oidio, que hoy por hoy no es importante, tiene una capacidad de merma de productividad de hasta el 65%, bajo condiciones muy predisponentes.
frío, y esta es una enfermedad de invierno, por ejemplo, frío, seco y con materiales altamente susceptibles. La roya también tiene un potencial de merma en rendimiento que va en torno del 65%. Esto, por supuesto, se ha podido conseguir con muchos trabajos para evaluar este potencial de daño. La Cercospora kikuchi, la enfermedad de final de ciclo, entre 15 a 20% de merma en rendimiento. De igual manera, Corinéspora cassicola tiene la capacidad de mermar en rendimiento, si yo no hago un manejo, si no hago un control, hasta más del 20% en el rendimiento. Hoy por hoy, con materiales que tenemos muy susceptibles, ese porcentaje de merma en rendimiento puede ser mucho mayor. Una de las primeras enfermedades que les quiero presentar es la Cercospora kikuchi, la conocemos como tizón foliar, como mancha púrpura. Considero que es una de las enfermedades que siempre ha estado, desde que se ha empezado a sembrar soya en Santa Cruz, en Bolivia. Esta enfermedad se caracteriza porque puede infectar toda, absolutamente toda la parte aérea de la planta. Me puede afectar las hojas, me puede afectar el tallo, me puede afectar los peciolos, me puede afectar la vaina, me puede afectar el grano. Inicialmente esta enfermedad inicia con unas puntuaciones oscuras, un color castaño rojizo, las cuales se van juntando y forman grandes manchas terminando en un severo encrespamiento, en un severo doblado de la hoja. A través de la vaina, cuando yo tengo la sintomatología en la vaina, puede llegar a la semilla y causar lo que denominamos mancha púrpura del tegumento. Hoy por hoy tenemos varios materiales que están siendo sembrados que tienen altísima susceptibilidad a esta enfermedad. Cuando vemos a nivel de tallo, estas manchas rojizas generalmente son superficiales, no son profundas. A nivel de tallo no va a dañar tanto como cuando el daño se va a presentar a nivel de hoja, porque ahí voy a tener el mayor daño por la defoliación que me pueda causar. Las condiciones climáticas favorables para el desarrollo de este hongo son temperaturas altas, va en un rango de 23 a 27 grados, es por eso que el problema se acentúa mucho más en verano que en invierno. Necesita bastante humedad, estamos hablando entre 24 y 48 horas de mojado, condiciones ideales de verano, alta lluvia y frecuente, va a hacer que el hongo se desarrolle rápidamente. Los daños que causa esta enfermedad, reducción del área foliar, por supuesto por una defoliación prematura, y eso consecuentemente por ser afectado lo fotoasimilado, la clorofila, la fotosíntesis, va a repercutir en la productividad. Si bien el hongo, una vez está afectando la semilla, no va a afectar el poder germinativo de la semilla, esto sí va a servir como un vehículo del inóculo primario si yo este grano lo voy a utilizar como semilla. Es una forma de cómo este hongo se puede transportar de un campo a otro campo. Una de las características de esta enfermedad es que cuando se establece en el campo, el establecimiento es homogéneo. Lo voy a encontrar en todo el lote. No me aparece en mancha, me aparece de una manera pareja. Entonces me va a causar un daño muy significativo. Otra enfermedad que está tomando mucha importancia hoy por hoy es lo que es la mancha anillada, Corinéspora cassicola. Hoy tenemos la problemática porque estamos con materiales altamente susceptibles. La sintomatología o el daño también se puede dar tanto a nivel de hoja, tallo y vaina, o sea, puede agarrar toda la parte aérea de la planta. Generalmente las lesiones van a iniciar con unas puntuaciones castaño, pero lo característico de esta enfermedad es ese halo amarillento y típico que podemos ver en la foto presente. Cuando las lesiones se tornan más grandes, por lo general presentan unos anillos concéntricos
lo cual hace característico para identificar esta enfermedad, y es por eso que lleva también ese nombre de mancha anillada, porque presenta unos anillos concéntricos. Algo muy importante de esta enfermedad es que cuando el ataque, cuando la infección se da a nivel de vaina, principalmente en estadios tempranos de formación de grano, donde se dé la lesión, ese tejido prácticamente queda muerto, y por el mismo hecho de que la vaina sigue en desarrollo y ese tejido muerto no puede desarrollar ese crecimiento, prácticamente vemos que las vainas se empiezan a abrir. Entonces ahí tengo pudrición de grano. Entonces es una enfermedad que va a tener un gran impacto en el potencial de rendimiento. Las condiciones climáticas ideales para el desarrollo de esta enfermedad son temperaturas que van a ir entre los 20 y 30 grados centígrados. Lo tenemos mucho, mucho en abundancia en la campaña de verano. En invierno, en las siembras tardías, también podemos encontrar esta enfermedad, principalmente en materiales que son altamente susceptibles. Necesita lámina de agua, necesita bastante rocío. ¿Para qué? Para que la dinámica de la enfermedad empiece a desarrollarse. Es decir, necesitamos más de 12 horas. Humedad relativa alta, lluvias frecuentes son ideales para el desarrollo de esta enfermedad. Por eso es que es una enfermedad que va a empezar su dinámica cuando yo empiezo a ver el cerrado del surco, cuando se empieza a generar un microclima, tanto en el tercio medio como en el tercio inferior de la planta. El daño que me causa esta enfermedad en variedades susceptibles es que me puede causar una severa defoliación a nivel de tercio inferior y tercio medio de la planta. Las aperturas de vainas que les comenté, cuando se da el ataque en etapas tempranas, hay muerte de tejido y la vaina sigue desarrollando, esa apertura de vaina va a conllevar a un mal llenado de grano y pérdida en rendimiento, por supuesto. Al igual que Cercospora kikuchi, es una enfermedad que va a ser transmitida o va a ser llevada a otro campo a través de la semilla y va a servir como un inóculo primario. Esa defoliación media, inferior, mal llenado de grano, va a repercutir grandemente en la productividad de mi cultivo. Otra enfermedad que es muy importante, que tomó gran importancia a partir del 2003 en Bolivia, porque antes del 2003 no existía en Bolivia esta enfermedad, después del 2003 es la roya de la soya. Es una enfermedad que hoy, principalmente en la zona norte, en la zona central y en la zona este, es la que me direcciona en qué momento yo tengo que empezar a hacer las aplicaciones de fungicidas, qué fungicidas voy a utilizar, cuántas aplicaciones de fungicida voy a hacer para poder controlar esta enfermedad. Es muy importante. Los síntomas de esta enfermedad pueden aparecer en cualquier estadio del cultivo, a diferencia de lo que es Cercospora kikuchi y Septoria griseína, que actúan al final del ciclo, y mancha anillada, que actúa a partir de inicio de floración de la etapa reproductiva. La roya, si nosotros tenemos condiciones altamente predisponentes, ya se ha podido ver inclusive ya con las hojas unifoliadas. Pero se tienen que dar condiciones muy predisponentes. O sea, que yo la puedo tener desde fase vegetativa hasta el final del ciclo. La hemos podido ver atacando ya cotiledones, hojas, peciolos, tallos. Esto sí, en variedades altamente susceptibles. Lo más común, lo que nosotros podemos ver a nivel de campo, es la severidad a nivel de hoja, ¿no? Los síntomas empiezan con pequeñas manchas de color verde y después pasa a un color verde plomizo de forma poligonal o angular, pero siempre delimitadas por las micronervaduras, ¿no? Por lo general, cuando nosotros vamos a empezar a hacer monitoreo de esta enfermedad, las primeras lesiones las vamos a encontrar en el tercio bajero, en el tercio inferior. ¿Por qué? Porque ahí se están dando las condiciones o se está generando un microclima para que la enfermedad empiece a desarrollar.
Cuando yo tengo una hoja completamente tomada por la enfermedad, va a mostrar este típico y característico color amarillento. Por eso es que en Brasil, por ejemplo, le llaman ferrugen das hoja, o como oxidado de la hoja, porque cuando yo tengo un ataque severo, la hoja empieza a cambiar de color, se pone como un amarillo ferruginoso, ¿no? Ese amarillamiento, esa clorosis prematura, va a hacer que haya una abscisión, lo que se va a traducir en una defoliación de la planta, ¿no? Las condiciones ideales para el desarrollo de esta enfermedad van de 18 a 28 grados centígrados. Es por eso que esta enfermedad la podemos encontrar tanto en verano como en invierno, ¿no? Siempre que se den condiciones como esta. Las horas de mojado, horas de rocío, horas de agua libre sobre la hoja, entre 10 a 12 horas para que ya se desarrolle, ¿no? Humedad relativa, al igual que los otros hongos, porque es un hongo, él necesita humedad relativa alta. Mucha lluvia, bastante humedad en el ambiente, ¿no? Cuando hablo de aspectos epidemiológicos, es importante mencionar que a diferencia de las dos primeras enfermedades mencionadas, son necrotróficos, es decir, que ellos pueden sobrevivir en tejido muerto. Y de hecho, por ejemplo, la Cercospora kikuchi y la mancha anillada, una fuente de inóculo primario puede ser el mismo rastrojo que yo tenga en mi campo. A diferencia, la roya o la Phacopsora pachyrhizi es un hongo que biotrófico, es decir, que va a vivir solamente en tejido vivo. Por eso es que es muy importante para esta enfermedad malezas que yo pueda tener o algún hospedero que yo pueda tener para que ella se vaya multiplicando, digamos, cuando yo no tenga el cultivo. Bajo condiciones favorables, esta enfermedad se desarrolla muy rápida, es policíclica, muchos ciclos durante el ciclo completo de la soya, entre 9 y 10 días tranquilamente ella cumple su ciclo. Tiene muchos hospederos conocidos, está el kutsu, el frejolillo, el desmodium, tranquilamente puede sobrevivir. La infección solo se da, digamos, por los órganos reproductivos, no por las uredosporas, siempre y cuando haya presencia de agua libre, por favor, siempre. La diseminación de esta enfermedad es exclusivamente a través del viento, y esto se puede dar a grandes distancias. Una vez que se presenta esta enfermedad en mi campo, al igual que las otras enfermedades, se va a presentar de una manera uniforme, ¿no? No por manchas, no por revoleras, sino que la voy a tener en todo el campo. ¿Qué daños me causa esta enfermedad? Me va a reducir la actividad fotosintética al generarme, digamos, esa clorosis, esa defoliación. Se va a dar esa defoliación prematura. Esta enfermedad ha demostrado que bajo condiciones altamente severas el cultivo pueda acelerar su ciclo hasta en 30 días por esa defoliación prematura. Por eso es que es muy importante esta enfermedad. Acelera la maduración, lo cual va a repercutir o se va a traducir en un menor número de granos y en un menor peso de semillas, de grano. Eso directamente repercute y se transforma en una reducción drástica de rendimiento. También va a ser afectada la calidad de semilla, ¿no? La semilla va a ser muy chica, no va a completar su llenado de grano. Conozco estas tres enfermedades que yo considero importantes a nivel local. Es importante entender también cómo las voy a manejar. Para que se dé la enfermedad en campo, para que esta enfermedad, una de estas tres enfermedades, se presente en campo, es absolutamente necesario que haya la interacción de tres componentes. Si no hay uno de estos componentes en mi chaco, en mi lote, olvídense, no va a haber enfermedad. Analicemos uno por uno. El primer componente, variedad susceptible. Eso lo vamos a tener siempre porque tengo que sembrar, tengo que producir, porque necesito producir. Ok, el primer componente está ahí.
El segundo componente, el inóculo. El inóculo puede estar en mi mismo campo, en el rastrojo, como los biotrópicos, como la cercospora o la manchanillada. Puede venir en las semillas que yo vaya a sembrar, del cultivo que vaya a sembrar. Puede venir con el viento, como lo hablábamos con la roya, o con hospederos, las malezas que yo deje en el campo. El otro componente, y no menos importante, es el clima. ¿Para qué? Para que se presente la enfermedad en mi campo. El clima, el suelo, la estructura física, la estructura química del suelo, biológica. Ok. Sé que para que aparezca la enfermedad en mi campo tiene que haber esos tres componentes. Yo puedo trabajar en cada uno de estos componentes. ¿Para qué? Para hacer el manejo de esa enfermedad. Veamos. Uno de los primeros componentes que habíamos hablado es la variedad, es el material que yo voy a sembrar. El momento que yo decido sembrar un X cereal, ese material tiene que venir acompañado con mucha información. Si es un material que lo compro de una empresa certificada que ha trabajado ese material, me da a través de un boletín o en boletines de centro de investigación la información que yo necesito. Cuando yo compro ese material y en esa información me dice, ese material que estás comprando es susceptible, es resistente, es moderadamente resistente a tal enfermedad, yo ya sé a qué me atengo cuando voy a sembrar ese material. Sabré que ese material es tolerante para esto, susceptible para esto, y yo podré hacer un esquema de manejo. Entonces ya estoy trabajando en uno de los componentes. Hoy por hoy, una de las herramientas más económicas, más económicos para manejo de enfermedades en el cultivo de soya, es la elección de un material. Un material me puede traer dolor de cabeza como me puede salvar de muchos problemas, con simplemente elegir, pero siempre y cuando yo tenga la información generada por el obtentor, por el que desarrolló el material. Es muy importante. Otro componente, ¿se acuerdan este componente de la izquierda? El clima. Bueno, suelo, no podré manejar algunas cosas, espaciamiento, podré manejar, pero importante cuando yo conozco las condiciones del clima, esto por supuesto en el tiempo, no específicamente una campaña, sino con el historial, sabré en qué época tengo que sembrar, en qué época habrá condiciones más predisponentes de una u otra enfermedad. Este es un suavizado del comportamiento de las precipitaciones a nivel de Santa Cruz. Así es como se comporta durante el año las precipitaciones, y esto es un suavizado de muchos años. Miren acá, nosotros sembramos en Santa Cruz, en la zona norte, hablando específicamente de la zona norte, dos campañas, invierno y verano. Mi época de siembra de invierno va del 15 de junio al 15 de julio, ¿cierto? Y en verano del 15 de noviembre al 15 de diciembre, ¿ok? Cuando yo siembro en junio, la primera quincena de junio, las condiciones no son predisponentes ni para el desarrollo del cultivo ni para el desarrollo de la enfermedad. ¿Por qué? Porque está seco, bajas precipitaciones. Entonces, yo ya tengo la información a qué me tengo que tener. Mi cultivo no va a rendir, pero tampoco voy a tener muchos problemas de enfermedad. Me voy atrasando, me voy a siembras de julio, las condiciones de precipitación van mejorando, van aumentando, entonces tendré condiciones más predisponentes para el desarrollo de hongos de enfermedad. Entonces, ya tengo ese conocimiento. Entonces, en mi primera época, de repente no tendré problema, pero en mi última época voy a tener problemas de enfermedad. Verano, lo contrario. Si mi siembra es del 15 de noviembre al 15 de diciembre, las primeras siembras, las siembras de la primera quincena de noviembre, van a tener condiciones más predisponentes en cuanto a precipitación, por supuesto, que las condiciones de siembras de diciembre, que ya irán en declive, digamos, en cuanto a precipitación. El conocimiento de esto hace que yo pueda después programar o hacer un esquema de manejo de,
de la enfermedad en función del material que estoy sembrando, en función de la época que estoy sembrando. Conocer el material es muy importante. Por ejemplo, sé que es un material de ciclo precoz. Ese material va a tener un comportamiento diferenciado en respuesta al fotoperiodo. ¿Se acuerdan que hablábamos de épocas de siembra? Miren acá, verano, una siembra del 28 de diciembre. Ese material de ciclo precoz me cierra con 112 días. Otra siembra del 14 de diciembre se me reduce a 105 días. Me atraso con la siembra. Efecto fotoperiodo, 28 de diciembre, una siembra más tardía, 102 días. No hice nada, no cambié el material, el mismo material. Tengo 10 días de diferencia por solamente la época de siembra. Efecto fotoperiodo. El conocimiento de esto, de esta información, va a ser de que yo pueda programar en qué momento voy a entrar a aplicar, cuántas aplicaciones iré a necesitar para una determinada enfermedad o para el complejo de las enfermedades. Es muy importante el entender todo esto para poder hacer un manejo de las enfermedades. En invierno, completamente opuesto. ¿Se acuerdan que les decía que las primeras siembras, 15 de junio, o sea, son condiciones adversas, menos fotoperiodo? Miren, este mismo material, 101 días, su ciclo. Me atraso, 113 días. Me sigo atrasando, 110 días. Ya voy ganando 10 días en ciclo. Muchas veces el conocimiento de esto hace que yo pueda programarme, digamos, el número de aplicaciones. De repente programé 2, 3 aplicaciones o 4 en situaciones muy, 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 muy extremas o de zonas altamente predisponentes. Pero el conocimiento del comportamiento del material al fotoperiodo, ya con eso ya reduje una aplicación, porque son 10 días de diferencia. Y solamente para ilustrar y se pueda ver ese efecto, miren acá, una primera época de siembra, sembrado, esto para invierno, por supuesto, ¿no? Primero de junio. Vean este set de materiales, la altura de planta que consigue llegar, muy bajita. ¿Por qué? Seco, bajo fotoperiodo, me atraso. Miren, diferencia de 15 días, la altura de planta. El mismo cultivo sembrado, pero en otra época. Miren la altura de planta referenciado, digamos, a la persona que está allá. Me atraso, me voy al 15 de junio, un mes de diferencia. Condiciones más predisponentes, ya estoy entrando a una época que hay más precipitaciones, la altura de planta. El conocimiento de esto va a hacer que yo pueda hacer una buena programación. Y acá, para que ustedes puedan tener una visual, por ejemplo, ya aquí interactuando entre el número de aplicaciones y el tipo de variedad. Miren acá una variedad de precoz, 2 aplicaciones, como que hasta puede escapar. 3 suficiente, 4 suficiente. Una intermedia, 2, ya no es suficiente. 3 y 4, sí. Una tardía, un material tardío, miren, 2 aplicaciones, definitivamente comparado con el 1, nada que ver. O sea, es muy importante conocer los componentes ese del que les hablaba. El material, las condiciones de clima, el inóculo. Lo primero lo hablamos haciendo una descripción de cada una de las enfermedades. Dentro del componente inóculo, una de las herramientas más efectivas que tenemos, por supuesto, para acompañar todo lo mencionado, el conocimiento del material, dar condiciones ideales de cultivo, época de siembra, todo, está la herramienta química, los productos químicos. Y Corteva, sin duda, hoy tiene el abanico más grande de productos para el manejo de enfermedades, del complejo de enfermedades en el cultivo de la soya. Tenemos productos como Besaria, tenemos productos como Biovan, tenemos productos como Approach Prima, como Ditane, son herramientas que nos van a ayudar en el manejo de enfermedades. Solamente quiero esta noche hablar de 2 productos, de Approach Power y de Ditane, para el control de enfermedades. Approach Power, sin duda, es un producto que está ya varios años en el mercado, ya ha mostrado su fortaleza, ya ha mostrado sus cualidades. Algo que lo diferencia hoy en el mercado de fungicidas es que lo tiene al picoxistrubín, que es el picoxistrubín original de Corteva, ¿no?
Ya cuando lo analizamos como producto, podemos decir que hoy por hoy, al tener Picoxistrubin dentro de su formulación, eso nos habla de que tenemos la mejor estribulina del mercado para el control de enfermedades en el cultivo de soya. Tiene el ciproconazol, un buen triazol, y acompañado de la formulación. Hoy por hoy, Corteva está trabajando y haciendo mucho foco en el tema de la formulación. ¿Por qué? Porque hoy necesitamos que ese producto, esta herramienta, estos activos que estamos poniendo como herramienta, puedan entrar mucho más rápido al cultivo, ese producto esté protegido de los rayos del sol. Entonces, trabajar en la formulación es algo muy importante para Corteva. Y eso se traduce en mayor protección contra la roya asiática y el complejo de enfermedades de final de ciclo. Cuando hablamos de todo esto, hablamos de Approach Power como una formulación innovadora, listo para usar, ¿no? Ya cuando desglosamos lo que tiene Approach Power, hablamos de que tiene la mejor estribulina del mercado, que es el Picoxistrubin, que es un inhibidor de la quinona oxidasa. Eso va a trabajar en el complejo 3, es una estribulina, tiene 90 gramos de ingrediente activo por litro, sin duda es la mejor estribulina del mercado, es muy sistémica, y eso lo vamos a detallar un poquito más adelante para ver que vean el diferencial. Se redistribuye en los puntos de crecimiento, es decir, por esa sistemia que tiene se puede mover a los puntos de crecimiento, tiene un efecto traslaminar, y esa formulación innovadora que tiene hace que también nos ayude en cuanto al lavado de lluvia. Eso sí es algo muy importante para el producto. Que el otro activo que tiene, que es el ciproconazol, es un inhibidor de la desmetilación, va a trabajar en los ácidos grasos del hongo, ¿no? En el colesterol, es un triazol, 40 gramos de ingrediente activo. Este triazol se caracteriza por el tamaño de la partícula, es muy pequeña, lo cual va a permitir que se distribuya en la planta de una manera tal que dé mayor protección, una mayor rápida absorción, y tiene una acción sistémica, como todos los triazoles, por supuesto, ¿no? Y es un producto bueno para el control de roya, ¿no? Cuando hablamos de los atributos de Approach Prima, básicamente por el Picoxistrubin que tiene dentro de su formulación, hablamos de que cuando pulverizamos el Picoxistrubin va a penetrar muy rápidamente al interior de la hoja, lo cual le va a permitir alcanzar el sistema vascular. Y eso es una ventaja porque hoy el agricultor siempre está pensando, aplico y por ahí me llueve a la hora, aplico, me llueve a las 2 horas, ¿cuánto se me va a lavar? ¿Voy a perder o no voy a perder esa aplicación? Cuando yo tengo un producto de este tipo que entra rápido y aparte de eso es sistémico, yo garantizo, digamos, el control de la enfermedad. Nosotros tenemos dos productos, tenemos el Approach Power y tenemos el Approach Prima. Por ejemplo, el Approach Power es el que tiene la tecnología con el tema de la formulación, solamente para que vean un comparativo, y esto lo estoy diciendo entre nuestros productos. Si bien al final, a las 48 horas, ambos productos van a tener más del 93% del producto dentro de la hoja, pero en las primeras horas, es decir, a las 2 horas, por ejemplo, con Approach Prima, el que no tiene el coadyuvante puede tener 63% del producto dentro de la hoja. Sin embargo, con Approach Power 79%, a las 24 horas 85% con Approach Prima y 88%. Sin duda, a las 48 horas los dos son iguales, no hay ningún problema. Pero esto me ayuda, ¿para qué? Para poder prevenir una posible lluvia, una posible precipitación que me pueda causar un lavado si se da en ese periodo. Otra característica muy importante de Picoxistrubin es la difusión de las ceras, esa afinidad que va a tener con las ceras. Esta característica le va a permitir una mejor redistribución del producto en la superficie de la hoja.
eso se va a traducir en una mayor protección preventiva, por supuesto, ¿no?, contra las enfermedades. Y aquí podemos ver cómo el picoxistrubín tiene esa afinidad y ese movimiento en la hoja. Y aquí solamente para comparar, digamos, con otras estrubirulinas que nosotros tenemos en el mercado. Tiene movimiento sistémico dentro del grupo de las estrubirulinas. Son muy pocas las estrubirulinas que tienen un movimiento sistémico. De hecho, la mayoría son mesostémicas, o sea que solamente pueden pasar de un lado de la hoja al otro lado de la hoja. Una de las grandes características y ventajas de picoxistrubín es esa sistemia. Es el más sistémico de los pocos que hay dentro del grupo de las estrubirulinas. Y esto va a hacer que el producto se mueva en forma ascendente por el xilema y dentro de los tejidos se vaya moviendo por las paredes, digamos, ¿no? De un lado para otro lado. Eso es una ventaja grande, ¿no? Y aquí, solamente para mostrarles un trabajo a nivel de laboratorio, por supuesto, para mostrar esa mayor sistemicidad, en esta hoja, en el peciolo, básicamente se aplica a unas gotas de picoxistrubín y a las horas, con un escáner de alta gama, por supuesto, que es el Photoshop Imagen, se ve cómo el producto se mueve. Y acá por colorimetría, por supuesto, ustedes pueden ver que mientras más rojo, se ve, digamos, el avance del producto. Y ojo, ¿no? Esto fue aplicado en el peciolo de la hoja. Ven el movimiento que tiene del picoxistrubín. Y esto ya para compararlo con otras estrubirulinas del mercado, también se hizo ese trabajo a nivel de laboratorio, evaluando al día 1, al día 3 y al día 7. Miren picoxistrubín al día 1, cómo se mueve al día 3 y al día 7, comparado con otras estrubirulinas que hoy tenemos en el mercado. Tiene su redistribución también por fase de vapor. Eso es muy importante. Una cantidad significativa del producto se va a movilizar y se va a distribuir por la fase de vapor. A áreas cercanas, por supuesto, o a hojas o a plantas vecinas que estén tratadas. Es una de las cualidades también de esta molécula. La dosis que nosotros recomendamos localmente de Approach Prima, Approach Power, es 800 ml, 860 por hectárea, pero hoy lo estamos recomendando sí o sí con la adición de un multisitio, en este caso Titanio 80 NT, que es de Corteva también. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? Porque el producto solo no arranca. ¿Y por qué? Hoy, con la experiencia que venimos teniendo de la pérdida de sensibilidad de algunos productos, el cuidar este tipo de herramientas es vital. Y el añadir productos multisitios como el Titane va a hacer que nosotros le demos mayor longevidad, mayor vida a todas estas herramientas que hoy por hoy tenemos, toda esta mezcla de estrubilinas, carbexamidas, triazoles. Eso es un punto. Otro punto muy importante es entender que estos multisitios también tienen eficiencia de control sobre diferentes enfermedades, y eso me va a ayudar a que yo pueda mejorar mi aspecto de control de enfermedades. Un tercer punto, este Mancozeb o Dictane 80 NT tiene eficiencia de control sobre estas enfermedades. Entonces, un tercer punto me va a ayudar a mejorar las eficiencias de control de estas herramientas que ya estoy utilizando, que ya son buenas. Entonces, es por eso que la compañía ha decidido que todos los productos de Corteva, que son sitio específico, como Approach Power, BioBan, Besaria, estén acompañados con un multisitio como Dital. El momento de aplicación de Approach Power, la última aplicación, dentro de un esquema de 3 aplicaciones, ideal. ¿Por qué? Porque es un producto altamente selectivo para el cultivo de la soya. Hoy en el mercado tenemos productos que contienen triazoles. Esos triazoles muchas veces están limitados a aplicaciones tardías por efectos fitotóxicos. Y en ese sentido, Approach Prima hoy nos da muy buena selectividad en este momento de aplicación, además del control contundente que voy a tener del complejo de enfermedades en el cultivo de la soya.
Y este es el esquema que hoy por hoy tenemos como Corteva para un manejo completo en un esquema de tres aplicaciones: una primera aplicación de Biobank más Ditane, una segunda aplicación de Besaria más Ditane, y cerrando con una última aplicación de Approach Power más Ditane. Bueno, y para cerrar, un producto que también queremos hacer mención, el Ditane 80NT, un fungicida multisitio. Si bien hoy las herramientas que mayormente se están utilizando son las estrulinas, las carboxamidas y los triazoles, son prácticamente no hay más grupos para pensar a futuro para el control de enfermedades en el cultivo de soya. Entonces, la utilización de un multisitio o protector va a permitirnos la protección de esas herramientas que hoy por hoy tenemos. ¿Para qué? Para que no las perdamos, como ha ocurrido ya con algunos activos, digamos, en cuanto a pérdida de sensibilidad, principalmente por roya, ¿no? Que el Ditane está compuesto por Mancozeb, es el activo, al igual que varios de los productos de Corteva. También hay un trabajo en cuanto a la formulación, una formulación innovadora. De hecho, es un rancher, es decir, que viene con un protector para lluvia, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Actúa sobre varios procesos metabólicos, el Mancozeb en el hongo. Es un fungicida de amplio espectro. Y esta formulación de la que les hablo, esta formulación innovadora va a ser básicamente proteger el lavado de lluvia del producto. Es un multisitio. Los procesos en los que va a actuar son varios, ya lo vamos a ver enseguida. Es un ditiocarbamato, tiene como concentración 800 gramos de ingrediente activo por kilogramo, es sólido este producto. Excelentes propiedades físicas en mezcla de tanque, eso también lo vamos a detallar. Buena adhesión sobre la hoja, visible sobre la hoja. Yo aplico y a los 2 días, 3 días, 7 días puedo ir y ver que el producto está todavía sobre la hoja. Tiene mayor resistencia al lavado en lluvias, fruto de la formulación que tiene este producto. Hoy, Ditane, como un multisitio, va a actuar como un protector, tanto de la planta como también de las moléculas de las herramientas que hoy estamos utilizando. Tiene una acción fungistática y genestática, es decir, que me va a actuar como esporulante, pero también me va a actuar en el proceso de germinación del hongo, me va a bloquear el proceso de germinación del hongo. Y si estuviera ya el hongo establecido en la esporulación del hongo, eso es muy bueno para un fungicida. Es considerado multisitio, ¿por qué? Porque actúa en los procesos de la división celular del hongo, actúa en la síntesis del ATP, el ATP prácticamente es la comida del hongo, en la síntesis de la proteína, en la formación de la pared celular, en la germinación de las esporas, las que les mencionaba, y en el transporte de los electrones. Es por eso que es considerado multisitio. El Mancozeb, el Ditane 80NT, tiene muchísimos años en el mercado, controla varias enfermedades y no hay reporte de resistencia para este activo. ¿Por qué? Por esa capacidad que tiene este fungicida de actuar en diferentes procesos del hongo, ¿no? Una vez aplicado, ¿cómo actúa el Ditane? Es netamente protector, se lo aplica, queda sobre la hoja, vienen las estructuras reproductivas del hongo y prácticamente no germina. ¿Por qué? Porque está protegido. Esa es su manera de actuar. Y por ende, digamos así, también lo tenemos que manejar como un fungicida protector. ¿Qué atributos diferenciales tiene el Ditane 80NT? En el núcleo de la molécula está el producto, el activo, que es el Mancozeb, pero también está recubierto por manganeso y zinc. Eso hace que se reduzca la solubilidad en de la molécula en el agua, lo que va a hacer, digamos, que no sea fitotóxico para el cultivo, ¿no? Ya lo mencioné, presenta 16% de manganeso y zinc, lo que convierte en una importante fuente de micronutrientes también, ¿no? Cuando nosotros aplicamos Mancozeb Ditane 80NT,
con otros productos que tienen algún efecto fitotóxico, inclusive puede ayudar a atenuar ese efecto fitotóxico. Cuando yo aplico Ditane sobre la hoja, prácticamente me va, si yo cubro esta área, prácticamente 12 veces el área de esta va a quedar cubierta por el producto, va a recibir esa protección. Eso es una característica muy importante. Cuando hablamos de Ditane 80NT, estamos hablando de la tecnología Renshell, que significa que tiene un protector de lluvia. Y aquí les voy a mostrar un trabajo que se hizo, por supuesto, a nivel de laboratorio sobre un cultivo de uva en invernadero con 50 milímetros de lluvia post aplicación. Y ustedes pueden ver cómo, donde se aplica Ditane 80NT, el producto prácticamente permanece en gran porcentaje, digamos, de la aplicación inicial. Pero cuando se aplica un Mancozeb que no tiene esta tecnología, prácticamente es lavado. Es muy importante para nosotros esta tecnología. ¿Por qué? Porque es un producto que no va a entrar como un triazol, como una estrubiolina dentro de la hoja. Se queda encima de la hoja. Y es importante que permanezca sobre la hoja y no sea lavado, porque es un protector. Otra característica muy importante de Ditane 80NT es su granulometría. Cuando nosotros hablamos de productos que son polvos, esto va a repercutir mucho, mucho, mucho el tamaño de la molécula, la granulometría en la dispersión en el agua para poder hacer una buena mezcla de tanque. Una de las grandes características de Ditane 80NT es su granulometría, es la más pequeña del mercado. La recomendación que tenemos es 1,5 kilos por hectárea en el cultivo de la soya, por supuesto, y cuando hablamos de aplicación en las aplicaciones para el control del complejo de enfermedades, hoy recomendamos aplicar en todas las aplicaciones. ¿Por qué? Porque me controla el complejo de enfermedades, me controlará enfermedades que son tempraneras, enfermedades que están presentes durante todo el ciclo, me va a ayudar a controlar enfermedades que son de final de ciclo, me va a proteger a estas moléculas nuevas para poderle dar más longevidad. Y de hecho, si estos ya tienen una muy buena eficiencia de control con Ditane 80NT, mejoro esa eficiencia de control. Bueno, y para ir cerrando, perdón si estoy con los tiempos corridos, solamente mostrarles algunos resultados ya a nivel de campo, por supuesto. Cuando yo aplico, por ejemplo, en un lote comercial sin fungicida, 98% de control, Approach Power 79%, le adiciono Ditane 68%, siempre me mejora. Peso de 1000 semillas, igual, Approach Power 8 gramos. Le agrego Ditane 80NT, 9.3, siempre mejor. Pero lo que le importa al productor, un testigo sin aplicación bajo estas condiciones de alta enfermedad, 1.309 kilos de rendimiento. Con la aplicación de Approach Power, 2.201 kilos. El agregado de Ditane para mejorar el performance, ampliar el espectro de control, me lleva a 2.627 kilos. Con esto quiero cerrar y cualquier pregunta estoy a disposición. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero. Realmente nosotros muy complacidos de haber escuchado esta explicación tan didáctica. Gran parte de la agricultura de nuestro país realmente se desenvuelve a través del cultivo de la soya. Así que tan importante para nosotros poder reconocer y entender todo el manejo para este cultivo que genera en realidad gran parte del ingreso de divisas a nuestro país. Muchísimas gracias, ingeniero. Yo quiero invitarlo a todos ustedes a que puedan dejar sus preguntas en el chat, en el recuadro de Question and Answers de Zoom, para contestarlas después de esta pequeña pausa, para que nuestro equipo de producción pueda preparar las preguntas para ir bajándolas. Acompáñenos, ingeniero, a este corte y enseguida retornamos con las preguntas aquí en el Zoom y en esta capacitación virtual de Alicor 2022. Amigo agricultor,
El comercio ilegal de insumos agropecuarios, plaguicidas, fertilizantes y sustancias afines ponen en riesgo la salud de las personas, el medio ambiente, la producción agrícola y la economía del país. El contrabando, la falsificación, la adulteración y la comercialización de insumos sin el permiso del SENASAC son delitos penados por ley. Denuncia a los números gratuitos. Aduana Nacional, 810-6262. SENASAC, 810-8040. Por un comercio justo y una agricultura sostenible, compre solo a empresas autorizadas y productos con registro del SENASAC. Es un mensaje de API. Primera pregunta que nos dejan y dice: ¿cuánto tiempo tienes para que sea eficaz una aplicación de fungicida cuando la roya está establecida? En realidad, muy buena la pregunta. Lo que nosotros tenemos que lograr es que la enfermedad no se establezca en mi cultivo. ¿Por qué? Porque muchas veces yo podré ir y monitorear y puedo ver una pústula y dos pústulas. Ya estoy viendo el síntoma, ya estoy viendo el signo de la enfermedad. Pero muchas veces se puede dar situaciones donde yo tenga infección en la hoja, es decir, que el hongo haya entrado, pero no me haya causado todavía el síntoma o el signo en la hoja. Entonces yo de repente me puedo engañar, yo puedo pensar que estoy entrando con una pústula, hablando de roya, ¿no? Vamos a hablar de otra enfermedad, o dos pústulas y creer que estoy entrando preventivamente y puede ser que esté equivocado. En el caso, y esto hay que analizarlo molécula por molécula, el grupo de las estrubilinas y el grupo de las carboxamidas han sido desarrolladas para ser aplicadas preventivamente, antes que haya penetración, infección de la enfermedad. Ok. Bajo esa circunstancia, yo no podría echar un producto de esto. Ok, tengo otra herramienta. Tengo los triazoles. Hoy, por ejemplo, tenemos un proticonazol o un teuconazol que sí tiene actividad curativa. Cuando yo aplico uno de estos productos, voy a tener control, pero yo no tengo que esperar a que la enfermedad se establezca. ¿Para qué? Para que ese ciclo de la enfermedad no vaya en aumento gradual, sino pararla la enfermedad en su momento oportuno. Es por eso que cuando yo voy a hacer una programación de aplicaciones, y definitivamente hoy en el cultivo de la soya vamos a hacer aplicaciones múltiples, con una aplicación es muy difícil que vayamos a salir, excepto de situaciones de zonas con bajas precipitaciones. Vital y muy importante el momento oportuno de la primera aplicación. La primera aplicación tiene que ser aplicada allá por final de vegetativo, inicio de reproductivo. Tratar de coincidir en el momento del cerrado de surco, ¿para qué? Para poder tener una cobertura y evitar que empiece la dinámica, la epidemia de la enfermedad. Dos, punto muy importante, el intervalo de aplicación. Desde que empecé esa mi primera aplicación, empezar a programar intervalos que no pasen los 14, 15 días entre primera, segunda, tercera aplicación. Muy extremo situaciones donde hay muy bajas precipitaciones, donde de repente me apretó la seca, podría avanzarme unos cuantos días, pero eso no lo hemos determinado todavía. No sé si respondí a la pregunta. Perfecto, perfecto, ingeniero, realmente muy bien entendido, muy bien explicado. La otra pregunta nos dice, ¿qué compatibilidad tiene el cobre con un fungicida? La verdad que con cobre yo tengo muy poca experiencia,
cobre se lo ha empezado a utilizar recientemente. No tengo la experiencia suficiente para poder decir, se puede mezclar con esto, con esto, con esto. Mil perdones, no le he generado la información, pero en el caso de Mancozeb, digamos que sí, con esa molécula hemos trabajado, es muy compatible e inclusive ayuda a atenuar efectos fitotóxicos que ya algunos triazoles me puedan causar. Agradecidos por la transparencia, ingeniero, muchísimas gracias por la sinceridad. Nos dice, ¿cuál es el mejor momento también de la aplicación en el día? Aplicación nocturna, aplicación diurna, se puede realizar. Lo importante, no solo para fungicidas, estoy hablando para los fitosanitarios en general, respetar las condiciones de aplicación. Temperaturas que estén por debajo de los 30 grados, humedades relativas que sobrepasen el 60% y por supuesto, digamos, vientos que estén en torno de los 14, 15 kilómetros por hora. ¿Para qué? Para evitar derivas, para evitar que el producto que estoy aplicando ya se me vaya para allá. ¿Para qué? Para evitar básicamente derivas. Puedo aplicarlo de día, puedo aplicarlo de noche, no hay ningún problema. Que cumpla esos requisitos. Ojo, ojo, ojo. Siempre hablando de estos productos que en algunas circunstancias pueden tener algún efecto fitotóxico, principalmente algunos triazoles. Tener cuidado en cuanto a hora de aplicación. Tratar de evitar aplicaciones diurnas y temperaturas muy altas. ¿Para qué? Para que no se incremente ese efecto fitotóxico. Buscar horas más amenas. Eso es lo que hemos podido observar y generar. Principalmente con esos triazoles que pueden dar algún efecto fitotóxico. Perfecto. ¿Y el sereno no interfiere con estas aplicaciones, ingeniero? Vamos a tener que evitar, por supuesto, que haya goteo, ¿no? Si hay un excesivo rocío y empieza a haber goteo, definitivamente se para la aplicación. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta y nos dicen, ¿cuántos puntos de monitoreo se deben realizar por hectárea para tomar una decisión acertada para la aplicación de fungicida? No hay un número exacto, o sea, no hay un umbral de puntos de evaluación. Como lo mencioné, roya, mancha anillada, Cercospora kikuchi, se da, una vez que está presente en el cultivo, se va a dar uniforme. La voy a ver en esta punta y la voy a ver en la otra punta. En un lote que yo haga unos 5, 8, 10 puntos, suficiente. ¿Simplemente para qué? Para ver el nivel de severidad que tengo, no por la presencia de la enfermedad. La enfermedad va a estar presente, sino para ver y sacar un promedio de severidad. En todo caso, cuando yo quiero hacer un buen manejo, lo voy a tener que tratar de hacer preventivamente, tratar de no verla la enfermedad. El momento que ya la veo la enfermedad, ya estoy entrando a otro campo, al campo de querer erradicar. Y ya voy a tener que hacer un manejo más curativo. Y los productos son, como que algunos son más limitados para eso. Y ahí engancha muy bien la siguiente pregunta, ingeniero. Nos dice, viendo las condiciones actuales que tenemos en la zona este, ¿a qué enfermedades deberíamos prepararnos preventivamente? Definitivamente hoy en la zona este toma un papel muy importante las enfermedades de final de ciclo, ¿no? Aquellos cultivos que tuvieron condiciones para el desarrollo de mancha anillada en un principio, ya prácticamente esos fueron controlados, fueron manejados. Hoy tenemos que pensar en lo que va a ser final de ciclo. Hoy ha empezado a llover, gracias a Dios. Eso es bueno para el cultivo, pero también es bueno para los hongos. Entonces vamos a tener que poner nuestro ojo para lo que va a ser final de ciclo. Y roya también va a aparecer. Y esto ha pasado el año pasado y el anteaño pasado, se comportó también como una enfermedad de final de ciclo. Va a aparecer un complejo al final. Pero gracias a Dios, el agua bendita ya está llegando a ciertas zonas en la zona este. Muchísimas gracias, ingeniero. Hay más preguntas que definitivamente van a ser contestadas a través del tiempo aquí con nosotros y obviamente siempre, siempre de la mano de Corteva y de la mano de Alicor. Vamos a invitar en este momento a Kenji Tanaka, él es el gerente de Soluciones Agrícolas, para dar el cierre de esta noche y los agradecimientos a toda la gente que nos ha acompañado. Buenas noches, Kenji, ¿cómo está usted?
Buenas noches a todos, ¿cómo están? Queríamos agradecerles por la presencia, ¿no?, en esta participación, en esta primera conferencia del ciclo de capacitaciones virtuales de Alicor 2022. Y esperamos que haya sido mucho de su agrado y mucho de su provecho para todos ustedes, ¿no?, actualizándolos con el conocimiento acerca del manejo de las enfermedades y también apostando en que la prevención y el manejo adecuado garantizan un buen rendimiento, ¿no?, a la producción de la soya. Agradecemos cordialmente al ingeniero Navarro por su excelente presentación, al ingeniero Miguel Seminario, site leader de Corteva Bolivia, y al resto del equipo de Corteva por todo el apoyo para poder realizar esta conferencia y por el trabajo en conjunto que venimos realizando. También quería mencionarles que vamos a dejar en la pantalla los números de nuestro equipo de insumos agrícolas para que puedan contactarlos si es que tuvieran algunas dudas o consultas con relación a alguno de los productos, ¿no? Y nuevamente, gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente conferencia el próximo jueves 3 de febrero a esta misma hora, donde hablaremos un poco del mercado internacional de granos y la perspectiva para el verano 22, de la mano de nuestro amigo y reconocido Antonio Ochoa desde Chicago. Finalmente, los invitamos a llenar la encuesta para saber qué les ha parecido esta conferencia y poder seguir mejorando siempre para ustedes. Gracias y sigamos cuidándonos. Un fuerte abrazo. Gracias, querido Kenji. Realmente los agradecimientos para todo el staff y el plantel ejecutivo, técnico, administrativo de Alicor, que hacen posible que nosotros podamos llegar con este tipo de charlas técnicas hasta todo el sector productivo en diferentes zonas del departamento. Vamos a dejar una encuesta en este momento. Le vamos a pedir a Carlitos, por favor, que ponga la encuesta para que nosotros podamos acercarnos poco a poco a todo el conocimiento, lo que necesita el productor, lo que necesita el agricultor. Queremos saber qué piensa usted de este tipo de capacitaciones y qué, de repente, qué le gustaría que nosotros podamos preparar para ustedes. Realmente, Alicor, en estos pocos años que hemos estado compartiendo con todos ustedes y con este tipo de ciclo de conferencias virtuales, hemos podido acercarnos muchísimo más con la virtualidad a nuestros agricultores. Ya está la encuesta, por favor, vayan respondiéndola, queridos amigos, para que nosotros podamos trabajar de una mejor manera para todos ustedes. La siguiente capacitación, ya la mencionó Kenji, la situación actual y perspectiva del mercado internacional de grano para el verano 2022. Esta conferencia la está esperando todo el mundo, como siempre, las palabras muy acertadas de don Antonio Ochoa las vamos a tener el próximo jueves, y de esa misma manera, los siguientes jueves vamos a continuar con este ciclo de capacitaciones virtuales de Alicor. Ha sido, como siempre, un gran placer compartir con ustedes este tipo de charlas y de capacitaciones técnicas. Muchísimas gracias a Alicor, muchísimas gracias a Corteva, gracias a Ingeniero Navarro, y será hasta el próximo jueves aquí en el set de Alicor en el ciclo de capacitaciones virtuales en este 2022. Hasta pronto.